Antes pero, iban pero, de copa los jugadores de Madrid y Atleti por lo visto, ¿no? De copa, iban de copa. Sí, Copas. se tomaban, eran pero, amigos. Pero, eh, sí, yo sí, recuerdo y, a Luis Aragonés en por, un bar en el centro de Madrid. Y, con ¿Por qué todos. no van a ser amigos? Pero ahora se ve raro. Antes no. era lo normal, Aragonés, pero, pero ahora, ahora se que ve Yo también le tengo mucho que pudo ser entrenador del Madrid. ¿Luis Aragonés? Como dos veces. Bueno, esto no se sabía, ¿eh? Atención sí, La primera vez, cuando nosotros llegamos al Madrid, en el año 1985, el entrenador era Luis Aragonés. Y te cuento además, porque era muy amigo mío. ¿Eh? Y nos reuníamos mucho, juntábamos mucho en, en Gloria Bendita, que era un, una cafetería, que, lo que es José Luis en, en, en el Bernabéu... Ahí estábamos prácticamente todos los días, todos los días juntos. Y, y en mi casa, yo vivía en la plaza de Cristo Rey, prácticamente cerramos el acuerdo para venirse a Madrid. Y te cuento la historia. Él pensaba, él le quedaba un año de contrato. Estaba Vicente Calderón. Estaba eh, en el extranjero Y él pensaba que cuando llegara Vicente Calderón a, a Madrid Pues le iba a convencer Para de, que le dejara libre Y poderse venir al Madrid Y efectivamente llega Vicente Calderón Y le dice que que, era Ángel, que no Uf. Pero el entrenador <laughs> era Luis Aragonés Es que hubiese sido un bombazo sí. Luis Aragonés, jugador el... histórico Y entrenador sí, luego del de Atlético pues, o sea, que Luis Aragonés empezó en el Plus Ultra eh, uh -huh. A jugar, eh. sí, sí. el Plus Ultra era la cantera del Madrid eh. O sea, Vicente es Calderón decidió que no vistiera no, la decidió que le quedaba un año de contrato y le dijo que tenía que cumplir no le dejó marcharse pero la verdad era que que era, que era en aquel momento era el entrenador del Madrid y después incluso hubo otra ocasión cuando entrenó al español me parece eh, quiero recordar que también hubo un momento de, de, de poderlo cerrar y hacerlo y al final pues o sea que por dos veces se le negó Luis Aragones dos veces. Sí, sí. Y además te digo pues, lo hice yo además es que <laughs> nadie puede decir lo contrario ¿eh? <laughs> El fichaje de Lorenzo Sanz que pudo seguir no fue. ¿A qué estrella sí. le.? Sí, te lo cuento. Te ríen, ríes. Te ríen, Te ríen, y sí, Me quedé con el Nada, contrato. Menos. Me quedé con el contrato en el cajón. Así, ¿Ah, Pero con el contrato firmado. ¿Qué pasa? El él, él jugaba en el Mónaco con 13 Gay y. ¿Mm. Y, y, y bueno, lo estuvimos hablando. ¿eh? De un momento que le convencimos, llegó a firmar el contrato. Y cuando lo teníamos metido en el avión. Pues venirse a Madrid, llegó el padre y dijo que no, que le daba miedo, que, que el presidente del Mónaco, y yo le dije, ya, no sé por qué usted, que el presidente del Mónaco lo arreglo yo, y al final que no, que no, que no quiero, que no sé qué, y ahí, y ahí se jodió la población. Pero el, el contrato firmado. Imagínate, eh, a... Río, Río. con dieciocho 8 8 años. años sí. o... Enrique en con 18 era... años Y te voy a contar otra anécdota, hombre. Venga, ya que estamos, venga, el, 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 el representante de Ascensio sí. actual es el que trajo a Messi a España. ...es argentino... ...íntimo amigo de la familia de... ...de Messi... ...y él se venía a España... ...y los padres de Messi parece que le dijeron... Mmm, ...hay que llevar al, al, al niño que llevarse a España... <laughs> ...y él dijo yo... No, ...pero no sé si voy a ir a Barcelona o a Madrid... ...bueno, donde tú, tú vayas va el jugador... 50%, y, ...y fue eh. a Barcelona... Uf, ...o sea que casi casi ¿no?... Así que que hemos que ...fíjate que anécdota... ...fíjate Luis Aragonés y Leo Messi uh -huh. en el Real Madrid... ...fue una victoria impresionante para mí creo que deportivamente ha sido el, el, la final más importante que ha ganado el Madrid en toda su historia dado los 32 o años, sea, no quiere decir es. que todas las que se han ganado después no tengan importancia, la tienen todas pero eso fue un cambio generacional fue un cambio de mentalidad, fue un cambio de que ya los madridistas nos sentíamos ya sacábamos pecho, ¿eh? ya tenemos la de color, aquí todo el mundo habla de, de blanco y negro pues bueno, este ya tenemos la de color también el equipo, con muchos problemas, porque además eh, el entrenador era un fenomenal y bueno una persona increíble que era Jenkins, pero con muchos problemas también con, con el vestuario, con el equipo. Él... Llegó un momento en el que, una semana antes de, de jugar la final, yo le llamo y le pregunto: ¿Cómo está, Juve. Me dice: Hundido, presidente. Si la semana que viene va a ser campeón de Europa, no, dice sí, pero no puedo con la plantilla. Digo, ¿cómo que no puedo dejar con la plantilla? Digo, esto digo, vamos, ah, un día me ha dejado a mí. Digo, una semana. Y yo que tengo fama además de ser un hombre duro, que es verdad que además él tenía fama de ser un hombre bastante, bastante duro. Pero no he podido con la plantilla. Digo, bueno, pues déjame que a continuación llamo a a la plantilla, a la plantilla, a los siete o ocho importantes, ...los reúno y le digo, pues mira que que Yub dice que que no puede con vosotros que sois unos hijos de puta y que no puede con vosotros en palabras textuales textuales y es verdad presidente que ha dicho sí, sí, por favor eh, reúnanos con él y, y vamos a hablar y, bueno, me, al día siguiente a mi despacho que vengan los lo mismos con Yub entro y digo bueno Aquí está Yub y aquí están los hijoputas. Entonces, eh, tenéis que decir qué vais a hacer, ahí yo os dejo y me marche. Y yo les dejé ahí que discutieran, que no sé qué. Y luego fuimos campeones de Europa. Pero, lógicamente, una persona que, que te dice eso al año siguiente no puede seguir. ¿no? Claro. Entonces, pero, claro, explicar que no está el que ha sido campeón de Europa es muy, es muy complicado y muy difícil. Entonces, cuando el aficionado dijo este tío, coño, ha echado el tío que ha sido campeón de Europa, no sé qué. Claro, tú tampoco puedes... Esto ya lo cuento, ha pasado ya 20 años y ya es anécdota y ya no, no tiene ninguna importancia. Pero yo tampoco puedo salir al día siguiente no me es que el entrenador dice que no puede con la plantilla. Son las cosas que quedan dentro, que te las tienes que guardar y que asumir y que, bueno, y, 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 y hacer frente. Y Entonces, lo hicimos de esa manera. Entonces soportó algún que ¿no?, en esa época. Bueno, sí, eh, pero... Ahora, esa anécdota que dices tú también, me acuerdo que es la que decía Tosa, ¿no? Dice: dice Todas las semanas juegan 11 cabrones y, y quiero cambiar, piensas que tienes que cambiar y a la semana siguiente juegan los mismos 11 cabrones. Eso, eso eran palabras de Tosa, me acuerdo perfectamente. Jesús Gil, qué, qué personaje histórico de nuestro fútbol. Eh, ustedes coincidían mucho, pero mucho que incluso eh, veraneaban, ¿no? Bueno, en coincidíamos en, en Marbella y la verdad es que yo le tengo, le tenía mucho aprecio. Cada uno luego defendía sus posiciones, ¿no? Y, y su equipo. Pero era, pues, efectivamente, era un hombre peculiar. Además, yo la última bronca que tuve con él recuerdo perfectamente. Fíjate, pero además es de actualidad. Fue el fichaje de Solari por el Madrid Sí, que venía del Atlético, exactamente Es que era el día Vencía el día famoso de que Cumplía el plazo para poder fichar Y a última hora Nosotros teníamos peña de pequeño pacto Donde no nos tocábamos Más o menos, o, o hablábamos ¿no? Y aquella vez Pues eh, Pepe Pirri Que era el director deportivo, me recomendó Que teníamos que fichar a Solari Yo lo estuve viendo y me parecía bien El precio, me parecía todo perfecto Digo, bueno, yo hablo con Jesús. Resulta que a Jesús no lo encontré, porque estaba de viaje, estaba afuera, y cuando daba la hora ya, la roza de la noche, ¿qué hacemos? Venga, tira para adelante. Y lo fichamos. Claro, al día siguiente, eres un hijo puta, cabrón, no sé qué. Esa lindeza que de vez en cuando sí, tenía sí, Jesús, sí, sí. ¿no? Y ahí vino, ahí vino Solari al Madrid, fíjate qué, qué casualidad. Eso es, y hasta el día de hoy, quiero decir, sí, eso eh. es. Hoy es, hoy es. Hoy es actualidad, ¿no? Además, la verdad es que me encontré hace poco, no hace mucho, con él y me decía todavía recuerdo cuando me llevó usted. Creo que es una buena persona, creo que es un, puede ser un buen entrenador y las circunstancias, la verdad, que no le han favorecido en nada, pero creo que lo está, lo está enderezando y, y, ojo, con el Madrid todavía. Lo de, lo de Roberto Carlos es un, fue un milagro, porque tuvimos que aprovechar que el entrenador que tenía el Inter no le gustaba. Y yo, que era amigo de, del presidente de Morati en aquella ocasión, pues lo había oído más de una vez: este entrenador no le gusta el, no le gusta el jugador, lo quiere, <coughs> sube, dice que luego no baja, que no sé qué. Digo, pues oye, ha llegado el momento de que, fíjate, dice: si es que lo he comprado por 9 millones y si me daban 15 y no lo he vendido. Y ahora o he hecho al entrenador o he hecho al jugador. Digo, pues mira, aprovecha... y lo compramos por 3 millones de dólares a pagar en 3 años. Regalado, para el rendimiento que dio eh. luego, regalado. Y luego, efectivamente, tuvo que echar al entrenador al final de temporada. Que y sea, se quedó pues, sin los dos al final, sí, sin y sí, sí. Sí. Fíjate, el pobre Villato, y digo pobre, porque nosotros llegamos a un acuerdo con él y la persona que fue a, a fichar, a que firmara el contrato, que yo estaba en Tenerife y desde Tenerife lo acabamos, pues pierde el contrato, se cae en, un, en una cafetería y lo encuentra alguien. Se lo pasa al Insigne García. ¿eh? Y, y claro, y a partir de ahí los valencianos le odian a mí. Ya tuvimos que ponerle hasta seguridad a, a Pella para acabar la temporada, porque esto fue en diciembre y él venía en junio. ¿no? Y la verdad es que fue, tuvo un mérito, ¿eh? tuvo un mérito aguantar seis meses. He hecho valor ¿eh? ahí, Pella. Y los valencianos entonces nos odian, nos pero bueno, la verdad es que es, un, el, merc es el mercado. Pagamos mil, un cheque de 1.250 millones de pesetas. Que era eh, los 10 millones de dólares que tenía de, de clausura, Es eh, que. Pues porque no, no se lo habrán presentado de manera que, que se pueda hacer, porque al final acabará teniéndolo, lo imagino, ¿no? porque lo tienen todos los clubes. Pero la verdad es que hay que acostumbrar también. Es que te digo que es de las cosas que hay que ir acostumbrando a la gente poco a poco, de que el fútbol femenino también es importante y que también es interesante. Porque hasta ahora tú, a muchos aficionados verdad del fútbol femenino y te dicen, oh, yo no, yo a mí. El otro día se ha demostrado en, en Bilbao que había 40.000 espectadores, ¿no? Bueno, yo creo que es cosa de, de, de ir insistiendo y vosotros que sois jóvenes todavía lo podéis hacer. Yo creo presentar un proyecto interesante y, y el que lo haga, convencer al presidente, lógicamente, y, y en ese momento pues tendréis mucho ganado. Enrique, pues nada, Luis Enrique es muy fácil. Cuando acaba el contrato, el entrenador, el representante que tiene, pide que se le que se le pague como si viniera de nuevo un, 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 un traspaso o sea como las primas que se da hoy en no, día en cuando un traspaso acaban de 500 millones de presentar entonces yo dije que no dije que no y se marchó el Barcelona o sea que de ahí viene el rencor a lo mejor puede de ser, Luis Enrique puede hacia ser. Hacia hubo dos jugadores que se marcharon ellos tenían un representante que era Toldrá, y era, era complicado las negociaciones con Toldrá eran muy complicadas porque defendía mucho al jugador pero no se daba cuenta de que cuando defiende a un jugador también tienes que pensar en el club porque aquí podemos decir, oye, tú mañana ganas 10.000 euros al mes y a, ver, y a ver cómo te los pagan. Aquí estamos oiga, en una reforma laboral que subimos el sueldo a todo el mundo, cojonudo. ¿Pero quién lo paga? Habrá que mirar primero cómo se puede pagar. Una vez que se pueda pagar, pues se paga. Pues allí me, me pedían. El traspaso y, y me negué, me negué y se marchó. De hecho, hay una frase que dijo Luis Enrique en su día, que es que no esperaría que usted se pusiera a llorar si él celebraba algún gol contra… Yo no, nunca, yo, tú comprenderás. El mismo cariño que tiene él por el Madrid lo tengo yo por él. Yo creo que cada uno tiene un pensamiento y una forma de actuar que, 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 que no tiene nada que ver con la, con la realidad. O, sin embargo, luego, como jugador, pues es un gran jugador. Eso nadie lo puede discutir, ¿no? Pero luego, bueno, pues como el entrenador, pues Guardiola es un gran entrenador, pero chico dice cosas que a veces son irracionales, ¿no? Entonces mezclan la política con la, la no política y yo creo que el fútbol debe de ser todo menos, menos política, ¿no? Es un deporte donde una vez se ganas, otra vez pierdes y, y cuando pierdes, como dice el hino de Madrid, das la mano y punto, y se acabó y no pasa más, ¿no? Pero aquí hacen un mundo... ¿Es cierto que una vez le intentaron volcar a don Santiago Bernabéu, el mismísimo don Santiago Bernabéu, el coche eh, a la puerta del estadio? Sí, es verdad, es verdad. ¿Y eso cómo fue? ¿Por qué? Por, por, por un resultado, porque la gente, al final, la gente al final no aguanta a nadie. Y al final todos los presidentes estamos condenados a tener momentos en los que la gente no chilla, en los que la gente, oye, se ha pedido Florentino a dimisión y ha sido campeón de Europa tres veces. Entonces la gente a veces no entiende, o, o, lo que entiende y pretende es que siempre se gane que, y eso es imposible. Entonces todos los presidentes al final tenemos eh, es un coste, un coste humano que tenemos que pagar y lo pagamos. Pero este Esteban lo pagó en su día también, claro. Esto, perdona, eh, Bernabeu sí, lo pagó Bernabéu. también en su día. Pero llama la atención, ¿no? Que una leyenda, al mismísimo, el mismísimo Santiago Bernabéu, bueno, eh, que bueno, le tiren el de, coche a de, la actual manera, parece una locura, ¿no? Bestias y cafres ha habido siempre. Eso ¿eh? está claro.